mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esta es una palabra conocida para los que ya conocen la palabra del Señor. Amén. Y quizá no tan conocida para los que son más nuevos. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice, hermano, uno de los versículos de la palabra del Señor. Dice que en el versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Esto solamente, hermano, lo hace el poder de la oración. Amén. Porque la oración tiene poder. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Nosotros, hermano, cuando comenzamos a orar, primeramente, hermano, el Señor comienza a limpiarnos a nosotros. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos que no, amén, pero muchas veces puede, hermano, que algún espíritu inmundo, alguna impureza, hermano, alguna, algo que al Señor no le agrade, pueda estar habitando, amén, en nuestra morada, amén, alabado nuestro templo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué, hermano? Porque dice que el Señor una vuelta entró en una sinagoga, amén, y dice que ahí se manifestó un hombre, amén, alabado sea el nombre del Señor, que tenía un demonio, amén, alabado sea el nombre del Señor. Fíjense, hermano, que capaz que ese hombre cuántas veces venía, no sé si lo dice que el día de reposo, amén, venía a escuchar lo que los fariseos, no sé quién era lo que enseñaban ahí en ese entonces, amén, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasaba, hermano? Eso es lo que tiene, hermano, cuando uno vive una religión, hermano, y no vive una comunión con Dios, amén, alabado sea el nombre del Señor. Con esto, hermano, lo que le quiero decir es que vivir una comunión con Dios es ser sincero con Dios, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros vivimos una comunión con Dios, como el matrimonio, amén, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos una intimidad con Dios, amén, alabado sea el nombre del Señor. Y hay cosas que nosotros llevamos la intimidad a Dios y otras, hermanos, que quizás la hacemos pública, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermano, yo creo que si nosotros empezamos a contar, hermano, nuestra debilidad, amén, en este lugar, hermano, creo que unos cuantos se van a escandalizar y van a salir corriendo, amén. Pero por eso, hermano, Dios ha ordenado y nos manda que hay cosas que, como el pastor un día enseñó varias veces, que hay cosas que nosotros tenemos que llevar en la intimidad, amén, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que son débiles dentro de la congregación, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, hermano, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Por qué se agolpó el pueblo contra ellos? Amén. Porque Pablo reprendió ese espíritu inmundo que tenía esta mujer, ese espíritu de adivinación. Amén. Entonces, cuando salió la ganancia que le daba ese espíritu inmundo a estas personas, amén, que hicieron, hermano, el diablo se levantó, amén, con todo, alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo que le quiero hacer entender por medio de todo el versículo que vamos a compartir, amén. Dice la palabra del Señor: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Hermano, ¿sabe qué? Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermano, vienen las luchas, vienen los problemas, amén. Nuestra vestidura, hermano, como cristianos, muchas veces se tienen que rasgar, amén, alabado sea el nombre del Señor, amén. ¿Para qué, hermano? Dice que le rasgaron su vestidura, dice que después los azotaron, amén, alabado sea el nombre del Señor. Nos dice que le azotaron por arriba de la ropa, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios tiene que rasgar en nosotros lo que hay, hermano, por fuera para
por dentro. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Dice que comenzaron a azotarlo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y muchas veces, hermano, cuando viene el momento de la prueba, la dificultad, hermano, ahí se ve lo que hay dentro de nosotros. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Dice que Pablo y Silas, amén, después de que fueron azotados, fueron encarcelados, fueron puestos ahí en el calabozo, más adentro sus pies, amén, puestos en el cepo, dice que a la medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Salió adoración a Dios, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nosotros muchas veces nos encontramos pasando dificultades, nos encontramos pasando pruebas, amén. Y lo primero, hermano, que empieza a salir de nosotros en nuestra boca es queja, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta tarde, amén, que nosotros podamos tomar ejemplo de estos hombres de Dios, amén, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, después de haberle azotado mucho, no dice poco sino mucho, amén, alabado sea el nombre del Señor. Dice, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Si nosotros, hermanos, viniéramos a este lugar con una actitud diferente, amén, bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros viniéramos a este lugar, amén, no como si todo un culto más, amén, alabado sea el nombre del Señor. Porque si venimos de esa manera, nos vamos de esa misma manera. Pero si nosotros en esta tarde venimos con una actitud, hermano, de adorar el nombre del Señor, amén. De alabar el nombre del Señor, amén. Porque si nosotros estamos bien, porque Él vive, amén. Porque el Señor nos dio la fuerza, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros venimos en este lugar a adorar el nombre del Señor. Pero también la palabra del Señor en el libro de Salmo, capítulo 27, dice que nosotros venimos a inquirir, que inquirir, amén, aprender, amén, recibir la palabra del Señor, amén. Pero nosotros, hermano, muchas veces venimos, hermano, de una manera, amén, como que pareciera, hermano, que uno tiene que traer y levanta muerto, amén, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros no somos levanta muerto, amén, nosotros somos personas de carne y hueso igual que usted, amén, alabado sea el nombre del Señor. Que también atravesamos problemas igual que usted, amén, alabado sea el nombre del Señor. Pero depende de nosotros, amén, si nosotros abrimos nuestra boca, amén, y adoramos el nombre del Señor, amén. Dice que los cimientos se sacudieron, amén, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que cansarnos de adorar el nombre del Señor. Fíjense, hermano, que hay espíritus, hermano, que los satanistas, amén, trabajan, hermano, en contra de las iglesias, amén. Que se encargan, hermano, de cerrarle la boca al cristiano, amén. Acá vamos por un cartel, hermano, que usted tiene que cerrar esa paz que le diga que usted le adora. Usted le va a adorar porque usted siempre es parte de Dios, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, pero en el peor de los momentos, ahí donde usted tiene que alabar el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que el que está adorador y busca al Padre, que le adore en el Espíritu, en verdad, amén. Si nosotros venimos y adoramos solamente la casa del Señor y afuera somos otra cosa, no somos verdaderos adoradores, pero alabados al nombre del Señor, amén. Así que en esta tarde, amén, el Señor bendiga a continuación a su pueblo, amén, y que sigamos adelante todos juntos, amén. Que el Señor bendiga a la continuación de este culto. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Dios bendiga a Dios, nuestro hermano Daniel. Gracias. Que le fortalezca cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es una gran verdad. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla: todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya, si no alabamos a Jehová estamos muertos. Amén, gloria a Dios. Porque dice, todo el que respira, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Bendito Dios. Por eso que Dios nos ayude. Tenemos que entender nosotros que cuando entramos por esa puerta, dice la Biblia, entrar por puertas con acciones de gracia. O no somos agradecidos. Amén. Darle gracias al Señor, que el Señor nos haga vida, que podemos levantarnos, que nos quieran nuestros hijos, aleluya, sanos. Tenemos que alabarle, tenemos que darle gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Cuando cerramos nuestra boca, parece que Dios no hace nada. Entonces, el cristiano tiene.
tiene que tener gratitud en nuestros labios cuando entramos por esa puerta a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. A veces queremos agarrar este aparatito, entonces queremos. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Ahí de la banca, glorifica al Señor. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Póngase de pie, vamos a alabarle al Señor. Gloria, vamos a glorificarle al Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Era lo que estaba recibe el poder de lo alto.
Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, porque soy necesitado. Necesitamos de su gracia. Aleluya. Todos somos necesitados los que estamos aquí. Entonces alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor. Aleluya. Seguimos cantando al Señor. Yeah.
Él está aquí en esta tarde. Aleluya, para llenarnos de su gracia, de su presencia. Aleluya. Pero tenemos que estar atentos con esta mujer. Poderoso Dios. Aleluya. Yo creo que cuando uno está atento, Dios puede abrirle el corazón. Aleluya. El problema es cuando estamos distraídos. Bendito Dios. El problema es cuando nuestra mente está en otro lado. Gloria a Dios. Es el problema de hoy, queridos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que estar, aleluya, prestando atención a lo que Dios puede hacer con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Que no estemos distraídos. Porque muchas veces el enemigo quiere distraernos con el problema, con la dificultad. Misericordia a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña y nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces no hacemos estas cosas, no le hacemos conocer las peticiones que hay, el problema que hay a Dios. Aleluya. Yo le decía a los hermanos ayer, mientras trabajábamos, le digo, vamos a poner este problema en el ayuno. Amén. Y Dios dice que es fiel con nosotros. Amén. Y eso le decíamos el sábado, yo y la mañana ya Dios hablando, ¿no? Ya. Aleluya. Que nos quedemos tranquilos, que Él es el que pelea por nosotros. Amén. Aleluya. Que sigamos, aleluya, la oración, en la búsqueda. Amén. Él se va a encargar del problema, de la dificultad. Pero a veces nos queremos desesperar, queridos hermanos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos desesperemos. Bendito que confiemos en el brazo de carne. Pero acá no estamos para confiar en el brazo de carne. Acá estamos para confiar en aquel que nos llamó. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque Dios es el que nos ha llamado. Aleluya. Muchas veces, queridos hermanos, miramos la palabra cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí. Amén, gloria a Dios. Y lo pasamos por alto. Bendito Dios. Pero si usted comienza a meditar, ¿por qué Dios le habla a Jeremías? Clama a mí. Porque él estaba en problema. Amén. Él estaba en dificultad. Él estaba en la cisterna. Lo tenían ahí. Y se burlaban de él. Lo sacaban y le decían, todavía tienes palabra de Dios. Todavía vas a seguir hablando a la verdad. Que le había dicho, todavía hay palabra de Dios. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, clama a mí. Yo te voy a responder. En el momento difícil, cuando usted esté pasando, clame a Dios. Porque Él sabrá oír. Aleluya. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy, si tenemos un problema, vamos al hermano, vamos al vecino, vamos al pariente. En vez de irnos de rodillas, clamarle al Señor. Porque Él nos invita, clama a mí. Clama a mí. Porque yo soy el que te va a sacar del problema. Porque yo te metí en ese problema. Clama a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque por causa de hablar la palabra, Jeremías estaba en la cisterna. Pero muchas veces lo pasamos por alto eso. No sabemos cuando Dios lo abre y dice, clama a mí. No sabe el momento que estaba viviendo Jeremías. Y cuando usted esté pasando momentos difíciles, enciérrese en su pieza, en su habitación, y preséntele la petición a Dios. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes que tú no conoces. Alabado sea el nombre del Señor.
nombre. Por eso que es importante, queridos hermanos, clamarle al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana tuvimos una visitación de Dios. Dios. Bendito Dios. Tan lindo, hermano, que quebrantaba toda nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a ver Josafat. Cuando le dijeron, le amenazaron, allá viene un ejército grande contra ustedes. El ejército es grande. Y dice que Josafat congregó a toda la congregación y comenzaron a orar, comenzaron a clamar. Y dice que en el medio de los hermanos se levantó y comenzó a profetizar. Gloria a Dios. Le comenzó a alentar al pueblo. Comenzó a alentar a hermanas. Confía en el Señor. Pronto viene la sanidad. Confía en el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre Dios nos va a hablar. Aleluya. Pero tenemos que confiar en Dios. Yo sé que a veces, muchas veces es difícil, queridos hermanos. Muchas veces cuesta porque en momento difícil nos queremos desesperar. Poderoso Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y más cuando tarda el problema para solucionarse, más nos queremos desesperar. Pero Dios nos prueba. Dios nos prueba. ¿A dónde está nuestra confianza? Al pueblo de Israel le probó a ver a dónde estaba la confianza, pero ellos, aleluya, confiaban en el ejército de Egipto, se afirmaban en ellos. Aleluya. Por eso Dios les exhorta y le dice: ustedes se quieren afirmar en brazo de carne, en el hombre. Gloria a Dios. Pero bendito es el hombre que confía en Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Aleluya. Como decíamos en estos días, la iglesia va a ser probada. Porque la venida de Cristo se acerca. Aleluya. Y vamos a ver de qué material estamos hechos. Gloria a Dios. Vamos a ver de qué material estamos hechos. Gloria a Dios. Porque la obra la va a probar el fuego. Amén. Y vamos a ver de qué material estamos hechos. Gloria a Dios. Por eso edifiquemos nuestra casa con, aleluya, con piedras. Gloria. Preciosas. Amén. Oro. Gloria a Dios. No use hojarasca. No use. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando viene la prueba de fuego, se desvanece. Todo se destruye. Aleluya. Pero el oro permanece. Las piedras preciosas permanecen. Amén. Gloria a Dios. Y el oro, cuando más pasa por el fuego, más brilla. Bendito Dios. Más se limpia. Aleluya. Y la iglesia va a ser limpiada. La iglesia va a ser limpiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso que Dios nos ayude a estar en la prueba. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Y aprender a cerrar nuestra boca. Amén. Porque muchas veces cuando estamos en la prueba queremos gritar. Ayúdanos, Dios. Queremos decir tantas cosas. Pero aprendamos del Señor. Bendito. Aprendamos de Jesús, nuestro Maestro. Que Él enmudeció. No abrió su boca. Aunque Él tenía para hablar y contestar. Bendito Dios. Pero él cerró su boca. Gloria a Dios. Como cordero fue inmolado. Aleluya. Aleluya. Enmudeció. Bendito porque Dios. Al cordero, cuando lo van a matar, ni grita. Amén. Vaya a carnear un chivo usted. Aleluya. Aleluya. Vaya a carnear un chivo. Despierta medio barrio gritando. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Por eso que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Cuando estamos en la prueba,
Ayúdanos, Dios. Cerradito los ojos. Gloria a Dios. Misericordia, Dios. Porque cuánto queremos gritar, hermano. Ayúdanos. ¿Cuánto queremos gritar? Jesús. Aleluya. Hay otro que dice, no, desahogate. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que Dios nos ayude. Gloria a Dios. En esta tarde, queridos hermanos, cantamos al Señor. Con gozo, con alegría. Y ya pasamos a los agradecimientos. Gloria a Dios, aleluya. Una mirada de fe, una mirada. Oh,
Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a pasar a los agradecimientos. Aleluya. Vamos a dar una gratitud a nuestro hermano Germán. Aleluya, que se está congregando más de 5 meses con nosotros. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de Germán. Gloria a Dios. Un saludo con el Padre del Señor, hermano. Bendito Dios. Gracias al Señor por poder compartir el culto. Gloria a Dios. Día por la salud, de mi hijo. Gloria a Dios. Y quería compartir Apocalipsis 3. Gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, en nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto has guardado la palabra de paciencia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Amén. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Poderoso Amén. Dios. Por esta palabra le doy gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Germán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, le ayude cada día, se siga esforzando. Aleluya, que la venida de Cristo se acerca. Aleluya. Y él confirmando a través de esta palabra, queridos hermanos. Aleluya, que viene la prueba. Bendito Dios. Que viene el problema, viene la dificultad para el mundo entero. Pero él ha prometido, queridos hermanos, librarnos. Amén. A través del arrebatamiento. Sí, Señor. De sacar a la iglesia. Gloria a Dios. De sacar a los justos. Para no perecer con el impío. Una promesa de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Muchos enseñan que la iglesia pasará la gran tribulación. Amén, bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. ¿Y usted qué dice? No. No va a pasar. Poderoso. Va a pasar la iglesia mundana. Amén. La iglesia fría. Va a pasar la gran tribulación. Gloria a Dios. Pero la iglesia verdadera volará a la presencia del Señor. Aquellos que se guardaron su vestidura santa, limpia, volarán a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia mundana, Amén. La iglesia fría, pasará la gran tribulación. Gloria a Dios. Por cuanto no obedecieron. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Dios nos ayude a obedecer la palabra del Señor. A poner por obra la palabra. Bendito Dios. A cuidarnos. Aleluya. Amarnos unos a otros. Aleluya. Y alentarnos. Como dice el apóstol Pablo, alentaos con esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, los muertos resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Dios nos ayude. Que el Señor nos alcance gracias. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que tal nuestro hermano Juan con su gratitud. Poderoso Dios. En esta tarde lo que el Señor haya puesto en su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Te saludo con la paz. Amén. Damos gracias a Dios por poder estar hoy en este culto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por poder estar en casi todos los cultos. Amén. Bendito Dios. Tenemos un culto o algo que la iglesia hace, es una lástima verdaderamente. Bendito Dios. Hoy, como decía el pastor, estábamos orando ahí primero como que estaba pesado y después de a uno empezó a llorar acá la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Está contento, mi hermano. Gloria a Dios. Ayúdalo Dios. Y uno piensa, ¿no? Como si tan solamente ese segundo, ese minuto que uno siente la presencia de Dios, se pone contento, tiembla. Y cuánto más sería si somos fieles. Amén. Un día llegamos allá. Poderoso Dios. De cualquier forma, de
siendo un desastre en un decir, amén, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza. Yo nada más quisiera compartir en agradecimiento al Señor en el Evangelio según Mateo, amén. Te alaba, mi hermano. Aleluya. Como decía el hermano, nosotros de por sí ya de adentro no tiene que salir ese gloria, ese aleluya, bendito sea el nombre. Porque como decía el pastor, muchas veces venimos acá y alábalo, dale, dale, dale. Pero después nos sentamos y estamos ahí con la Biblia metida en la nariz, bendito sea el nombre, haciéndonos los desentendidos, bendito Dios, zumbando así, no sé, te alabamos. Gloria a Dios.